Saludos, mi gente de Nación MVP. Shohei Ohtani, señores, rompe el silencio sobre su lesión. Así es, señores, gracias por ser parte de esta gran familia de Nación MVP. Aprovecho, señores, también voy a decir que el Shohei Ohtani volvió a lesionarse. Aquí ustedes van a poder ver el momento exacto donde este jugador que se está preparando estaba tomando práctica de MVP y lamentablemente volvió a lesionarse. Así es, el japonés Shohei Ohtani, que enfrenta posiblemente la segunda vez, podría enfrentar un tomillón. De todo modo, tengo entendido que él se va a tener la operación. Dice Nes Palelo, que es su agente, que de igual manera Shohei Ohtani va a volver a batear y a lanzar nueva vez. Pues cabe destacar que dicha lesión no es exactamente el mismo lado que se le operó en el año 2018, sino del otro lado, lo que mantiene con calma a las partes interesadas en Shohei Ohtani. Pero obviamente, por supuesto, ustedes entenderán que ya no es lo mismo el valor de Shohei Ohtani, la confianza, porque estamos hablando que okay, es del otro lado, pero ¿y si vuelve y se daña esto? ¿Qué podría ser? Pues Valelo afirmó que es probable que Ohtani necesite un procedimiento de cirugía. Sin embargo, dejó las puertas abiertas a otros procedimientos, además de la Tommy John. O sea, que no necesariamente será una Tommy John. Su agente, pues, dijo que Shohei Ohtani necesitará este procedimiento, pero especificó que si sería una Tommy John, pues podría ser una Tommy John, pero que también agregó que su cliente planea ser el bateador designado durante la próxima temporada. Dice que no cree que sea un procedimiento que le prohíba hacerlo, afirmó él. Lo que yo no entiendo, a menos que no sea un procedimiento que él pueda hacérselo inmediatamente termine la temporada regular, dígase tan pronto como quizá el día siguiente para así ganar tiempo, de esa es la única forma que quizás él podría estar ya jugando béisbol al inicio de temporada, si es que no necesita una Tommy John. Pero al margen de eso, Shohei Ohtani, otra cosa es que volvió a lesionarse. Pues esto es una situación muy delicada. Shohei Ohtani, que está bateando, señores, 304, 412 de porcentaje de envasarse, 44 cuadrangulares, 95 impulsadas, 20 probadas este año. Igualó a Barry Bonds, entre otros, como los únicos con 40 cuadrangulares y 20 robadas en un año. Este lo ha hecho en dos temporadas. Así es que el punto es que Shohei Ohtani volvió a lesionarse haciendo práctica de bateo. Aparte de eso, aparte de la lesión que él ya venía teniendo, pues aparentemente él volvió a sentirse molestia en su última práctica de bateo, el día cuando estaba haciendo swing y tuvo que salir de la caja de bateo. Esto fue ocurrido entre el juego de este lunes entre los Orioles de Baltimore y los Angels de Anaheim. Así es que es una situación delicada. Vayan a Instagram, a TikTok, a Twitter o a Facebook, para que ustedes vean el momento exacto donde se lesiona Shohei Ohtani cuando está tomando prácticas de bateo. Señores, antes de continuar con este contenido, quiero por favor pedirles que se suscriban al canal, dejen sus comentarios, denle like. Recuerden, cuando usted le da like al contenido, YouTube le recomienda el mismo a otras personas, y esta es una forma de apoyarnos. Así que, please, mi gente, denle like al contenido. Pues bien, señores, Shohei Ohtani, esta situación es muy, muy delicada. Vamos a esperar que él pueda recuperarse, claro está, y que pueda estar bien lo más pronto posible. A ustedes las gracias por ser parte de esa gran familia de Nación MVP. Eduardo Ventura les saluda en nombre de todo nuestro grupo. Gracias, gracias.